The United States is outraged by the Maduro regime's violations and abuses of human rights, violent repression of dissent, and undue restrictions on the fundamental freedoms of the Venezuelan people. No hay ideología, ni hay ninguna razón que permita que seres humanos destruyan a otros seres humanos. En mi país, hoy, la gente tiene hambre, la gente tiene sed. En mi país hoy la gente tiene miedo, y tiene miedo de un régimen que nos asesina y que nos encarcela. Quienes detentan ilegítimamente el poder en Venezuela libran una guerra contra su propio pueblo, libran una guerra contra la oposición, libran una guerra contra la prensa y también contra la realidad. Since the beginning of 2019, Maduro's regime has increased the attacks on media by 300%. Just a couple of days ago, Tom Serdel, a Polish journalist, was robbed and attacked by the FAIS, the same guys you saw in the video, the government's extermination task force. They even said they would kill him, put a gun to his beaten head, and press the trigger, luckily without any bullets, as an act of torture and cruelty. De manera progresiva, el poder judicial ha ido invirtiendo su rol, de modo que en vez de proteger a los ciudadanos y a la Constitución, se ha ido transformando en legalizador de lo que se hace desde el poder, convirtiéndose en un importante órgano de represión. Voy a hablar por mí como víctima, pero también por todos mis hermanos que languidecen en las mazmorras de la tiranía. Mi caso es uno más de tantos, pero no exactamente. Mi caso es único también, porque yo soy el único defensor de derechos humanos que estuvo preso en Venezuela. Algo que se considero el peor de todos los crímenes, porque cuando al defensor de los derechos humanos se le persigue y se le encarcela, ¿quién puede defender al que no sabe cómo defender sus derechos?